Y destacan los resultados de varios operativos contra el narcotráfico que permitieron la detención de 16 personas y la incautación de más de 2 toneladas de droga. Dos hombres armados de equipos especiales de la Policía Nacional custodian para su traslado cerca de 3 toneladas de diversos tipos de estupefacientes, decomisadas en los operativos desplegados desde el 19 de marzo hasta ahora. En Guayaquil, el viceministro del Interior detalló uno de los operativos. Es una operación de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos. Se logró la incautación de 700 kilos de cocaína. Son 3 personas que están detenidas igual. Y se da también el mismo modo de operación. Básicamente, la droga provenía de Colombia por aguas marítimas colombianas y posteriormente aguas ecuatorianas. Se quería que la droga llegue a mercados estadounidenses. En total, 16 personas permanecen privadas de su libertad por actividades vinculadas al narcotráfico. Los resultados de 6 operativos importantes que se han realizado por parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos, específicamente desde el 19 de este mes, 19 de marzo, hasta la presente fecha, 22 de marzo. En estos 6 operativos de alto impacto, la policía, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos, ha logrado la aprehensión de 16 personas que están detenidas y la incautación de 2.7 toneladas de droga. El decomiso de droga también permitió requisar varias armas de fuego con su carga completa. José Luis Calderón, TC Televisión.